Bueno, tenemos un proceso a medio terminar. La idea de pararlo aquí sería para que se vean las diferencias, ¿no? De cómo este ojo lo dejé más grande. No era más grande, o sea, de hecho, este ojo era igual que este. Lo dejé más grande porque yo estaba considerando que todavía tenía que dejar el párpado interno, hacer el sombreado de aquí. Entonces, al hacer eso, el ojo va a quedar más pequeño, ligeramente más pequeño. Es la razón por la que dejé este así. Entonces, ¿qué es lo que les quiero también comprobar con esto? Que el primer paso que hicimos que hice aquí, pues en el dibujo, hice mi construcción básica, ¿no? Que hice mi cabeza, pero la cabeza utilicé el proporcionador para agarrarlo en la imagen y que me quedara lo ancho por lo alto. Entonces, cuando tomé las medidas, se notó que los ojos están ligeramente no en el centro, si mal no recuerdo, están ligeramente más abajo de la mitad de la totalidad de la cabeza. Pero, por ejemplo, de las cejas a la mentón, a la mitad sí está la nariz. Entonces, muchas de nuestras medidas estándares que usamos aplicaron para este rostro. Aquí ligeramente las orejas están abajo, un poquito arriba de la base de la nariz, pero es porque la cabeza no está perfectamente de frente. La cabeza la está inclinando un poco hacia enfrente, está agachando la mirada un poquito, o sea, no la mirada, está agachando la cabeza. Entonces a eso se debe que las orejas parecieran que están un poco más arriba de las orejas, pero realmente las medidas de esta cabeza son muy estándares. Entonces, fue la construcción básica y de ahí tomé las medidas en base a esa construcción, en base al retrato. Y si se dan cuenta, aquí se ve la muestra, ¿no? De aquí del mentón directamente para aquí, para la, perdón, de la mejilla al mentón. Hice mi plano aquí que divide la frente, que es peculiar en ella, ¿no? Un poco más ancho. Pero entonces ya al momento de sombrear, sombreé con los planos, si se dan cuenta que está toda la sombra de los planos. Y, por ejemplo, si ya hicieron el ejercicio de las bocas y narices, se van a dar cuenta de estas estructuras que están aquí. Este tipo curva que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, sombreé aquí como si fuera algo redondo, por esos músculos que están aquí dando vuelta. Entonces ahí está como una transición suave. Aquí también la mejilla ligeramente redonda, ligeramente, no tanto como aquí, porque aquí tenemos hueso. Entonces sí hay una transición, pero es una transición más rápida, ¿no? Un poco más corta. Pero aquí sí es más larga, aquí el sombreado es más largo. En el mentón lo mismo. Y aquí tiene como una estructura craneal y por eso es que dejé esa luz ahí y está, si se dan cuenta, marcado perfectamente, así como aquí es luz y aquí es sombra. No está tan suave, pero aquí sí, como está ligeramente redondo esta parte, aquí hay una transición suave. Entonces el sombreado es lo mismo que lo que estuvimos viendo de cómo sombrear cilindros, esferas y cubos. Todo se aplica al rostro. Igual los labios los sombríe en base a su forma, ¿no? Si se dan cuenta, los planos de acá están más oscuros, este plano está más oscuro y la parte central está más clara, porque es lo que tenemos más de frente, al igual aquí. Eso quiere decir que el labio está dando vueltas, está rotando así. Y la estructura de la nariz, o sea, todo es la construcción que hemos trabajado. Pero para que vean cómo de esa construcción tan básica, ni siquiera tuve que, miren este ojo, ni siquiera tuve que definir tanto el ojo, o sea, con ese terminado. Nada más puse el tamaño, la forma general, y de ahí en el sombreado es donde hacemos los detalles. Entonces, no tiene caso hacer el ojo con todos esos detalles desde el boceto. Eso lo podemos hacer al momento de sombrear. Entonces, este dibujo así lo voy a dejar. No, no lo voy a terminar. Lo voy a dejar como para tenerlo como una muestra del proceso. Como este ojo también pareciera que está un poco más retirado. Pero al momento de yo sombrear, simplemente empiezo a empujar el dibujo. Si requiero arrimar un poquito más este ojo, lo arrimo con el sombreado. ¿Ok? Empujo todo con el sombreado. Lo puedo hacer un poquito más para acá, un poquito. Todos esos ajustes lo hice con el sombreado porque de hecho este ojo era muy similar a este, con respecto a también la ubicación. Yo le tuve que recortar al momento de sombrear ciertas partes y tuve que empujarlo un poquito más para acá al momento de sombrear.
Entonces, este es un ejemplo para que lo sigas. Aya, más en particular, el retrato. El sombreado, obviamente, no espero que lo resuelvas, porque no lo hemos visto tan a detalle así. Nada más lo hice para que vieras más o menos cómo es de que esta construcción básica nos lleva a un algo más terminado como esto. Entonces, pues esto sería todo. Nada más practica la estructura, haz el retrato y vemos el miércoles a ver cómo te fue.